Miguel Morales y Eusebio sería el piano. Os dejo a Miguel y ahora os comenta lo que os interpretaremos. Buenos días. Bueno, reitero las palabras de los invitados que bienvenidos a Alcántara San Juan, al Conservatorio de Música Alcántara Quintana. Agradecemos al Centro Regional de Formación del Profesorado por que nos haya invitado a colaborar y a participar en este día, en esta día de convivencia. También para que nos acerquemos un poquito y estemos más despiertos. Nuestro objetivo como centro, como conservatorio, siempre ha sido también llevar la música fuera del centro, ¿no? Siempre, bueno, eso, la palabra de conservatorio, que es muy conservadora en el sentido, ¿no? Y parece que aquí es un mundo un poco extraño, ¿no? Que parece que aquí no sabemos muy bien, la gente no sabe muy bien lo que se hace. Pues uno de nuestros objetivos en relación y en colaboración con el centro de formación era hacer los objetos didácticos y llevarlos a los colegios, a los niños, sobre todo en enseñanza primaria, también un poco, con la idea de captar a alumnos y nuevos talentos y nuevos aficionados a la música. En todos estos años llevamos bastantes años haciéndolo, pero en los últimos años llevamos, con la pandemia hicimos conciertos de los colegios, hicimos casi una pequeña tournée por mismo de colegios durante un año. Y bueno, hacemos diferentes formatos, en función del año vamos cambiando el estilo, la temática, que es adaptada a los niños y con la idea de que interactúen, de que pierdan el miedo a la música, de que vean que la música es divertida también. Y hoy vamos a hacer un pequeño popurrí con temas de diferentes estilos, nada clásico, empezamos un tema un poquito quizás más clásico, pero en general va a ser música diferente. Encantamos, no asistimos precisamente a los de cuerda. Y bueno, en este caso también tenemos la colaboración de profesor de percusión y profesor de piano para reforzarnos. Así que, bueno, espero que os guste y os voy a pedir que participéis. De alguna forma también, una vez en un curso nos dijeron que para perder el miedo desde el escenario a los músicos, porque una vez que siempre salimos con miedo, con cierto nerviosismo, la forma de quitarse miedo es trasladarse al público. Es decir, cuando ya el público tiene que interaccionar o dice, vamos a coger algún voluntario, algún alguien que quiera subir al escenario, entonces ya estamos todos, no estamos tan relajados, ¿no? Porque ya no podemos tomar la consciente, ¿no? Entonces, a eso a nosotros nos ayuda a llevar el concierto. Vamos a participar. Esto es un grupo de Amalgama, una de las Amalgama que son 5 con 4, de que le esperamos. Thank you.
Take five. Bueno, cambiamos de tema de jazz. Cambiamos y vamos a hacer un tango. Si alguien quiere bailar, puede bailar. Thank you.
Seguimos cambiando de estilo, seguimos en América con un blues, un Luis Blues, un quitar de los mazos. Thank you.
Thank you.